Repasando la historia de Carlos Monzón, una carrera de las más importantes que tiene el deporte argentino, nos encontramos con esta pelea que lo enfrenta Carlos Monzón con Mundine. Aquí está la campana y comenzó el combate. Impresionó como un peleador, como un hombre de pegada dura. En todos sus entrenamientos, Tony Mundine. Pareció también ser vulnerable en defensa. Y esto naturalmente teniendo en cuenta el reconocido vigor de Monzón, puede ser muy favorable para nuestro compatriota. En la iniciativa, el boxeador australiano. Encordado Monzón y no pudo llegar Tony Mundine. Falló Monzón con esa izquierda. Tocó débil el argentino con la izquierda sobre la mandíbula de Mundine. Primer minuto del primer round. Monzón, ustedes lo saben, es muy frío. Recibió dos golpes, aunque no muy duros, tirados por Tony Mundine. Estudiando a su adversario, detalle para apuntar. Mundine pelea muy erguido, su barbilla muy levantada, paralelamente su puño izquierdo un poco caído. Puede perforar si tira a la derecha en directo, y él lo hace muy bien, Carlos Monzón. Va a terminar este primer round, campana y final. Hasta ahora no se han tomado con golpes justos. Decidido a trabajar de contra, recién recibió la derecha tirada por sobre su izquierda por Tony Mundine. La izquierda abierta tirada por Mundine otra vez. Sopalanca levantando el brazo derecho del campeón del mundo. Tocó. Aunque no justa, llegó esa derecha también tirada por el argentino. Primer minuto, segundo round. Falló con la derecha Monzón. Al encordado fue el campeón del mundo. Trabados abiertos, break. Marcó el árbitro Herrera de Panamá. Poco perdió esa derecha Monzón, ¿eh? Ese es el golpe que debe tirar porque le brinda facilidades. Creo que lo apuntamos en el round anterior. Tony Mundine. Monzón es muy inteligente. Está tratando de capitalizar las oportunidades que da Mundine. Que no prosperó de Mundine, luego el clinch. Entró con la izquierda y luego volvió con derecha con este golpe, no llegó Mundine. Derecha ahora sí por el australiano, dando en la boca de Carlos Monzón. Al aire, esa izquierda tirada fuera de distancia por Monzón.
pasajes finales de la segunda vuelta. Va a sonar la campana, aquí terminó este asalto. Campana y comenzó la tercera vuelta. Perdió la izquierda Mundine. Perdió la izquierda por Monzón en la cara. Fundamente a la derecha y no llegó el campeón del mundo. Tocó Monzón bien de contra con esa izquierda en la cara del retador. Punto otra vez la izquierda por Monzón. Obligado a replegarse como Mundine. Se va firmando luego de un comienzo frío el trabajo del santafesino, que allí bloqueó levantando el puño derecho, la izquierda abierta, tirada por el boxeador de Australia. El primer minuto. Una derecha al cuerpo. Conectada recién por Monzón. Reclamando al desafiante que saque su jab de izquierda. El ataque Monzón. Ahí está acosando Mundine. Trabó el australiano. Ya se cumplieron los dos minutos de este tercer asalto. Cuidado con las cabezas, es la advertencia que les formuló el árbitro Herrera. Intensamente la esquina de Mundine. Trabajo en distancia. No llegó a la izquierda descargada por Tony Mundine. Santafesino con los ojos bien abiertos de acuerdo con sus características y esperando la oportunidad para tirar otra vez la derecha con la que evidentemente lastimó al australiano la vuelta anterior. Ahí está el ataque del campeón del mundo, primer minuto, cuarto round. La situación
corredor por momentos invierte su guardia, trabaja con su derecha ligeramente adelantada, así recibió la derecha de Monzón y luego trabó. Parece ser bastante inocente cuando establece la lucha en el cuerpo a cuerpo el boxeador australiano. Dos minutos, en todo caso, diferente a Piña, a amarrar allí, por ejemplo. Ambos fallaron, quedaron amarrados luego. La izquierda que la derecha, recién conectada por Monzón. Bayojo ni siquiera se da por sorpresa. Mundine resultado otra vez en ataque, el argentino llegando sobre la cara de Mundine. Se jugó en ese cruce el boxeador australiano. Va a terminar el cuarto round. Va a terminar esta vuelta. Campana, terminó. Pierde su izquierda Mundine. Recibe luego la derecha. Corta tirada en cross por Monzón. Asimiló algunos golpes duros. La tercera vuelta y también ocurrió eso en la cuarta. El australiano. De Mundine. Pasó de largo con esa derecha muy vigorosa, campeón del mundo. Volvió con la misma mano. A punto de terminar el quinto round. Y comenzó el sexto round. Abierta, tirada recién por Mundine arriba. Perdió la suya proyectada por la zona baja de Mundine, Monzón.
Mariano y otra sexta derecha por Monzón. En la boca de Mundini de contra nueva derecha por Monzón arriba. Quedaron trabados. Primer minuto, sexto round. Llegó la izquierda en directo tirada por Monzón. Atención con las cabezas, Los puños de Mundine no llegaron, pero casi casi se estrellan las cabezas sobre el encordado cuando fue a ese lugar Carlos Monzón. Aquí está Monzón en franca ofensiva, potente derecha en la cara de Mundine. Ahora pasó de largo con esa derecha Monzón, dos minutos de esta vuelta. Ventajas evidentes para el boxeador de Santa Fe. Amílcar Brunza y Patricio Russo, como de costumbre en el rincón de Monzón. Allí está metiendo para adentro una derecha Monzón. Al aire la izquierda. De arrebatarle el título mundial a Carlos Monzón. Es llevado a su rincón Tony Mundine y allí está nuestro compatriota recibiendo el aplauso del público, el saludo de su compañero Daniel González
y la alegría de todos los argentinos que en este momento están como tantas veces estuvieron con Carlos Monzón, que viene al rincón, además, muy lindo gesto de Tony Mundine para interesarse por el estado de su adversario de esta tarde. Así levantando a su hijo, Abel Ricardo. Carlos Monzón, reiteramos y enseguida vamos a tener su palabra para ustedes. Acaba de batir por nocaut en la séptima vuelta al australiano Tony Mundine. La proclamación oficial de la victoria del boxeador santafesino de 32 años. Este precioso trofeo que se le entrega en este momento a Carlos Monzón en el centro del ring. Y ya está al lado del campeón mundial Norberto Longo y en un momento tendremos, estoy seguro, la palabra de Carlos Monzón luego de su categórico triunfo frente a Tony Mundine. Asimiló muchos golpes duros el australiano, pero esa verdadera topadora que es Carlos Monzón en definitiva. Bueno, atención, Ricardo. Con Norberto Longo, ¿eh? Atención, Ricardo. Vamos a dialogar acá con Carlos Monzón, ¿me permite? Perdón, muchas gracias. Aquí está la palabra del campeón del mundo de Amílcar Bruza después de esta gran alegría. Bueno, muy contento de batir otro récord, ya que 10 defensas no lo ha hecho ningún campeón del mundo. Te cuento algo más que seguramente estabas acordando, pero lo reservamos para este momento. Dentro de 3 días, 4 días, hace 10 años de tu última derrota, un ciclo excepcional, realmente. Bueno, la verdad que estoy muy contento y eso lo hemos hecho yo y Bruza porque lo llevamos muy bien los dos juntos. Trabajaste bien, medido, coherentemente. Exactamente, yo no tenía apuro en definir la pelea porque sabía que las manos entraban fácil y estaban doliendo. Y Bruza me dijo que trabajé así, fui trabajando espacio y se cayó solo. Muy duro realmente, Mundine. Más no, la verdad que aguantó demasiado, un muchacho muy guapo. Pero trabajaste bien y con tranquilidad. La verdad que trabajé muy bien porque hice caso en el rincón porque siempre lo llevamos bien. ¿El aire iba bien por eso? Todo bien, si Bruza me preguntaba que estaba armado bien, estaba trabajando bien. ¿Y ahora es más que vas a hacer? Ahora me voy a descansar unos días. ¿Vas a volver a pelear? Sí, como no, pero tiene que ser antes de fin de año. Chao, hasta luego, gracias. ¿Eh? Y así completa Carlos Monzón una pelea fenomenal. Siguió siendo campeón mundial. El libro nos recuerda, es el centenario de la Asociación del Fútbol Argentino, una imagen que es histórica del fútbol argentino. Esta imagen encuentra a los tres más grandes de un tiempo en que se hablaba de 5 atacantes. Moreno, Alfredo Di Stéfano y Ángel Labruna. De los tres, Alfredo Di Stéfano fue el que menos tiempo jugó en la Argentina. Su eclosión la hizo en Colombia, se fue al Real Madrid, lo sacó campeón de todos los torneos que jugó. Para los europeos, y esta es una historia que hay que conocerla, Alfredo Di Stéfano es el deportista más grande de todos los tiempos. La violencia del fútbol, una historia que lamentablemente hay que recordar. La excusa puede ser cualquiera. Un penal mal cobrado, una infracción equivocada. Talleres de Córdoba perdía por 3-0, goleado, vapuleado futbolísticamente por Vélez Sarsfield. Y aparece este irracional más relacionado con el mundo animal que con el mundo de los seres humanos, y en esta impunidad, porque lo protege la misma hinchada. La imagen es clara, hay una complicidad de todos los que rodean el espectáculo que le ha permitido a este sujeto intervenir como un delincuente, agredir de la manera cobarde como lo hizo. Así ustedes lo ven, mientras el árbitro estaba mirando hacia otro lugar, sorprendido, en un espectáculo profesional. Tal vez no sea culpa de él, tendrá que ver con su educación, con su deformación deportiva. Lo gracioso del caso
y que la policía ya lo ha encontrado. Me corresponden 3 o 10 días de arresto, o si no, 6 fechas sin poder ver a Talleres. Más que una sonrisa, es casi una carcajada. Esta imagen lamentable que ha recorrido el mundo lo muestra a Rusio, abatido, salvajemente agredido, desde la cobardía, desde el anonimato, desde la complicidad de tantos. Ahí escapa. Ustedes ven, 2 policías atrás. Poco tiempo antes, y el mismo escenario, provocó la agresión a Castrilli. También jugaba a Talleres de Córdoba. El hecho puntual se relaciona con agresión a 2 referís y esto ocurrió en el Chateau de la ciudad de Córdoba jugando Talleres. Pero uno lo puede transpolar y colocarlo en cualquier cancha de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires o de cualquier provincia argentina. Este clima de intolerancia del que participa no solamente el hincha enfurecido, la policía que no participa, el dirigente que recusa al árbitro. Otro desaforado, protegido por los mismos jugadores, que atentan contra la seguridad de Castrilli. Tantas responsabilidades compartidas y las imágenes, que una sola, usted sabe, vale más que 1000 palabras, demuestran exactamente el clima de intolerancia, la falta de educación deportiva. Y este clima que promueve este informe magnífico de la televisión española. Sus mayores problemas son la violencia y las simulaciones. La expulsión a perpetuidad impuesta por la FIFA al portero de la selección chilena, Roberto Rojas, por fingir una lesión por impacto de un cohete en la Copa del Mundo, demuestra que la FIFA está capacitada para velar por el orden y la integridad del fútbol y que no ocurra lo mismo que en sus orígenes ancestrales. La violencia en el campo constituye solo una parte del problema. Alrededor de 300 personas murieron en Perú en 1964 en un tumulto provocado por una decisión arbitral. 39 personas perecieron en el estadio Heysel en Bruselas antes de la final de la Copa de Europa de 1985. Estas tragedias han dañado de una manera terrible la reputación del fútbol. En el año 2000 tenemos que haber conseguido un entorno mejor para el fútbol. Esto significa construir nuevos campos y ofrecer unas comodidades que se correspondan con el mundo moderno. Comodidades que no solo garanticen el confort, sino sobre todo la seguridad. Este es el estadio de Costières, en los alrededores de Nimes, al sur de Francia. Se trata de uno de los más modernistas del mundo. Con un coste cercano a los 4.000 millones de pesetas, es una muestra del camino a seguir en esta clase de construcciones. Situado cerca de una autopista, en las afueras de la ciudad, posee un parking para 2.500 coches y capacidad para más de 30.000 personas sentadas. El estadio tiene numerosos adelantos técnicos para evitar los excesos de los gamberros y garantizar la seguridad. Este sistema está diseñado para prevenir tragedias como la ocurrida en Hillsborough, Inglaterra, cuando los espectadores fueron aplastados contra la valla que rodeaba el campo.
Cuando regresemos, nos encontramos con una historia apasionante del mundo del tenis. La Copa Davis es la actividad del tenis más importante. Es uno de los partidos que refleja seguramente el mejor momento de José Luis Clerc. Jugó la Copa Davis en 1983 enfrentando a John McEnroe. Vamos a la... no, al cambio. Al cambio porque se está apurando McEnroe, que parece ahora... Silencio, por favor. Sentarse, por favor. Pide tranquilidad el umpire. Sigue llegando público. Que estuvo esperando la definición. Sentarse, por favor. Para introducirse por los accesos a las gradas, que es lo que está ocurriendo ahora. Eso es lo que están pidiendo, que la gente se quede quieta en su lugar. Muy mala devolución de McEnroe. 15-0. Steve La. 15-0 va a sacar ahora. Argentina, Clark. Excelente lo de Clark. Refuerza. Probablemente ahora lo veamos mucho más suelto. Refuerza nuestro comentario. 30-0. En el sentido que Clark está en el mismo nivel de ayer, con toda la potencia y con toda la seguridad. De McEnroe es 30-15 y Clerc no llega bien parado y la larga fuera. Servicio de sentarse. Gracias. 5-6. Exigido por un servicio muy fuerte. Niños, bueno, por favor. Gracias. 15 love. Excelente. Llegó
sazón de McEnroe es notable. Y como comentario, la más difícil jugó Clerc. En ese pase intro a la carrera generalmente se juega derecho. Él jugó la cruzada con un muñecazo impresionante y realmente así le fue. Muy bien. Para Clerc, a un tanto, si lo gana, de estar match point Argentina. Y ha provocado un golpe psicológico a su rival, durísimo, con dos pelotas. Dos puntos cruciales. Let. Reset. Primer servicio otra vez. Por favor. En 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl, Argentina estuvo muy cerca. La posibilidad la fue entregando Gabriela Sabatini. Era difícil. Steffi Graf le ganaba a Sabatini 6-3 el primer set, le estaba ganando 5-3 el segundo, y vamos a compartir el set de la definición. Saca Gabriela. Papi. ...0-15. Love 15.
0:30. Y se coloca Steffi Graf. Match point. Gana con facilidad el último game de ese segundo set, ganando el partido Steffi Graf por 6-3, 6-3, y llevándose a Alemania la medalla de oro. Una derrota argentina que fue, sin embargo, qué paradoja, un triunfo sensacional, porque Gabriela llevó para la Argentina la medalla de plata. El gesto triste, había apostado tanto Gabriela, se había entusiasmado tanto con los Juegos Olímpicos, se había compenetrado tanto de una participación olímpica de la que tenía solamente algunos rumores. Esta es la final del single masculino. Enfrenta a Messier con Mayotte. Mayotte ganó 6-3 el primero. Messier ganó 6-2 y 6-4 el segundo y el tercero. Y Messier va a definir en el cuarto. La medalla de oro y una raqueta que alguna vez volverá. Ganó el último por 6-2 y Messier se lleva la medalla de oro, Mayotte la plata y Stefan Edberg la de bronce. Hemos recordado lamentablemente estos tiempos de violencia y una pelea fundamental en la vida de Carlos Monzón. Monzón Mundine. Hasta nuestra próxima historia.